Silencio, por favor. Señora Prado, el señor Beiras, por favor. Tenga palabra, señora Soria. No pasado pleno, interpelábamos al gobierno ante el tremendo robo que va a supor a privatización de alta tecnología sanitaria en nuestro país. En troques de reconocer el tremendo despilfarro que va a supor y los enormes presuitos sanitarios, a señora consellera trató de vendernos su producto como un vendedor de crece pelo, ignorando que ya hay resultados de la privatización semejantes en otros lugares que indican la peligrosidad de dejar a nuestra sanidad en manos privadas. En un tremendo acto de demagogia, banalizó la exposición de esta diputada, diciendo que Osergas no fabricaba maquinaria sanitaria, o cual es bastante obvio. Para acto seguido, y pocos segundos después, reconocer que el diálogo competitivo abierto, que privatiza a alta tecnología del Servicio Galego de Salud, no solo comprende la compra de equipos y su mantenimiento, sino parte de su gestión. Faló aquí de soluciones organizativas en modelos de gestión. Y eso, evidentemente, señorías, enténdese perfectamente, va a afectar a las trabajadoras y trabajadores de estos servicios y, obviamente, como consecuencia, a los pacientes por la calidad asistencial. Reconoció también que se adjudicaba formación de personal y o asesoramiento en la tecnología más adecuada. Es decir, y para que entendamos todas y todos, dase carta blanca a una multinacional que adquiera concesión para escoger qué maquinaria se va a usar en nuestras sanidades para radiología, resonancias, intervencionistas, de qué manera, quién la va a usar, cuándo se vaya a renovar, en qué centros, qué se vaya a colocar, absolutamente todas las decisiones relacionadas con la nuestra salud y los cartos públicos van a tomar una empresa multinacional allega o servicio público. Es realmente gravísimo que esto pueda suceder. Evidencia claramente la mala gestión de este gobierno, que en troques de dirigir aquello que la ciudadanía pone a sus manos, que son los servicios públicos, os privatizan por su incapacidad de gestionarlos adecuadamente. Algo que, como dije en sábado pasado pleno, debería ser un motivo importante para el cese dos miembros de esta consejería. Pero ya estamos acostumbradas y acostumbrados a que aquí no cese ninguém y a pesar de no tener ni idea de cómo funcionan los servicios públicos que gestionan, tal y como se evidenció en el pasado pleno, o las características de empresas que opten a privatización de estos servicios. Claro que es responsabilidad de un gobierno saber a qué se le entregan estos servicios públicos. La señora consellera decía otro día que no conocía si estas empresas que optaban tenían sedes en paraísos fiscales. Entre otras cosas, dicen los que las empresas General Electric, Siemens y Philips, que optan, se contaban con casi todo, a totalidad del parque tecnológico de alta tecnología. Sin darse cuenta, evidentemente, reconoció que las multinacionales, estas que obviamente tienen sedes en paraísos fiscales, incluso alguna fue xulgada por gobiernos, por sobornos, perdón, a gobiernos, que soban con nuestra salud, se está a favorecer que se instalen y, por lo tanto, que continúe el oligopolio de empresas multinacionales con nuestros servicios públicos. Porque, obviamente, la Consellería de Sanidad podría mercar esos equipos y realizar a gestión, realizar o mantenimiento y todos, a formación y todas esas otras cosas que van desde el pliego de condiciones de esa privatización desde oído público. Es bastante evidente que se puede hacer desde o público. Y no existe motivo algún que justifique a privatización, pero continúan como vendedores de malos, de crece pelo, intentando que aceptemos o su producto. Por eso, tratan de hacernos creer que no hay cartos para renovaciones de equipos, que en realidad es que sabemos que evidentemente sí que hay cartos para muchas otras cosas bastante más superfluas e prescindibles que a sanidad. Pero además, sabemos que no son tantos los equipos que precisen de esa renovación. Y ainda que se renovasen todos los que son superiores o 7 años, que evidentemente no es necesario porque tienen una vida superior a 7 años, ainda así se gastarían menos de 50 millones de euros. Y la privatización va a nos costar por lo menos 88 millones de euros. Eso que saibamos. Porque evidentemente trátase de un diálogo competitivo, no de un concurso público. Las condiciones finales las impone una empresa
privada e, ademais, pode sumarse, evidentemente, a estes 88 millóns de euros os cánones que se establezan posteriormente. Eu puña o outro día como exemplo a privatización da resonancia magnética no país valencià, onde os custes incrementaron un 60% sobre o precio inicial. O Tribunal de Contas do país valencià emitiu este ano un informe que amosa a ineficiencia da xestión privada da alta tecnoloxía, concluindo que a xestión pública lle correría a Generalitat 16,7 millóns de euros cada ano e que o custe dunha resonancia coa privada é 138% superior a dunha resonancia coa xestión pública. Un auténtico disparate. Aquí non só vamos por detrás, sino que hai estudios e hai, evidentemente, informes dos Consellos de Contas que indican que non é viable. Pero da igual, continuamos para adiante, porque obviamente todo que se trata de favorecer o negocio das empresas privadas. O propio informe recoñece que nas comunidades con al menos o 60% dos equipos con xestión privada, como xa é Galicia, teñen unha tasa de exploracións un 74% superiores ao que debería ser normal o resto dos territorios do Estado. Un auténtico atentado para a saúde, porque a radiación, señorías, non son para nada inocuas. O recoñece tamén a propia conselleira na estrategia Serra 2014, algo que non concorda co discurso que mantivo no pasado pleno, recoñecendo que a dotación de maquinaria nos hospitais de Galicia é superior xa á media estatal e que ademais se fan máis probas que a media estatal. Por lo tanto, non estamos falando de renovación de equipos, non falamos de equipos novos, falamos de que unha empresa poida entrar a facer negocio ca saúde de todas as galegas e galegos. Os equipos, ademais, os que se falan nos pliegos, son tecnoloxías novas, híbridas, en tres dimensións, en moitos casos, con escasa implantación e todavía non suficientemente evaluadas para uso rutinario. E van practicarse aquí, en Galicia, e moser nos os coellos de Indias para estas novas tecnoloxías. Son, ademais, tecnoloxías de grande sensibilidade e, polo tanto, se detectan moitas lesións moi pequenas que non necesariamente van a desembocar nunha enfermidade, pero que, sin embargo, o que sí van a desembocar son en caros tratamentos que, obviamente, van a ser tamén negocio para a empresa privada. Sin embargo, non se deve facer un estudio serio sobre os beneficios e os prexuízos da súa implantación, se deixa absolutamente en mans privadas para que poden facer o maior volume de negocio posible coa nosa saúde. Evidentemente, consideramos que hai que poñer freo a esa privatización e así o solicitamos nesta moción. Pero, ademais, é claro, é evidente que xa vai sendo hora de que a alta tecnoloxía se integre toda en Galicia na rede pública, na súa totalidade, porque, evidentemente, a empresa pública galega todavía non está dentro do Servizo Galego de Saúde. Esa empresa na que se transformou o Medtec e que, por desgracia, sigue tendo prácticamente as mesmas características que cando era Medtec. O único que se integrou foi o paso de persoal laboral a estatutario. E nin sequera todo, porque parte do persoal, nomeadamente, os cargos directivos, que curiosamente cobran máis en Galaria do que cobrarían nos Sergas, seguen sen integrarse, curiosamente. E foi o único, porque o resto sigue prácticamente igual, entonces, de deixar a prestación de servizos asistenciais como estaba previsto, estes todavía se incrementaron aínda máis. Galaria continúa ofrecendo asistencia e continúa existindo esa opacidade que denunciaba o Consello de Contas e esa mala xestión. Non se entende como hoxe en día todavía poida funcionar como empresa dentro da sanidade pública. Eu penso que xa está ben de empregar os cartos de todas e todos para beneficio duns poucos. E, como xa confirmou o propio Consello de Contas, en Galaria faise máis probas que a media. É evidente que algo está a acontecer. Se xa para asistencia ou para a innovación ou para o Consello sobre a alta tecnoloxía, todas estas actividades poden realizarse claramente dentro da sanidade pública sin necesidade de que ninguna empresa de ninguna índole este a participar e a levarse parte do orzamento sanitario. Por iso, na nosa moción exiximos que Galaria se integre na rede pública de maneira total e definitiva. Por certo, lembramos tamén que a conselleira tamén é presidenta de Galaria e, polo tanto, algo terá que dicir a unha que este ausente sobre esta empresa. Igualmente, consideramos que compre facer un estudio serio, rigoroso, baseado na evidencia científica e nas necesidades da poboación galega, tanto pola parte de organización como pola parte sanitaria,
baseado nos beneficios económicos como está ou vai acontecer coa entrada desta empresa privada. Por suposto, neste estudo, teñen que ser os profesionais do Servizo Galego de Saúde os que leven o peso capital, é dicir, un libro branco que explique as necesidades da alta tecnoloxía no Servizo Galego de Saúde e que se poña canto antes en marcha. Evidentemente, a única e verdadeira maneira de traballar para a sanidade pública é esta, a outra, a de privatizar. É evidente a busca do beneficio duns poucos a costa da saúde e dos cartos de todas as galegas e os galegos. Moitas gracias.